Esta es una familia cubana. Al amanecer del sábado 15 de abril de 1961, aviones B-26 procedentes de bases norteamericanas bombardearon el aeropuerto y los terrenos de la FARC cercanos a su hogar. Ahora numerosas familias cubanas lloran a sus muertos. El mismo 15 de abril y a la misma hora, otros aviones B-26 bombardearon el aeropuerto civil de Santiago de Cuba y el de San Antonio de los Baños. Presiones políticas, boicot económico, sabotajes, bombardeos criminales, piratería internacional. Nuestro pueblo desconocía cuándo y por dónde pretendían agredirnos los mercenarios patrocinados por el imperialismo norteamericano. Pero se preparaba para resistir la invasión armada. Cuando el cambio de poderes entre Eisenhower y Kennedy, hubo una primera gran movilización. Fidel asumía la dirección de todo como comandante en jefe, que era en la capital, y el Che era enviado a Pinar del Río. Entonces en La Villa y Camagüey era el ejército central y Almeida era el jefe. Y en Oriente siempre iba Raúl, que era ministro de la Fuerza Armada, pero iba a asumir la dirección del ejército de Oriente. Y así fue en abril también de aquel año. Estudiando el mapa de Oriente, el lugar ideal para el enemigo era Baracoa, por la configuración montañosa de aquella parte del oriente del país. Entonces el comandante Raúl decidió mandar un batallón reforzado. Ese batallón reforzado lo reforzamos con antiaéreas cuatro bocas, chinas, con morteros 82, con aquellas bazuquitas chinas también y con cañones de 57 milímetros. No son grandes cañones, pero lo que teníamos en ese momento. Día 15 por la noche, llama a Suñol y dice que ha visto unos barcos cerca, las embarcaciones. Entonces el comandante Raúl tomó la decisión de enviar una exploración aérea. Le da la orden a Orestes Acosta, capitán, que era el jefe de la base aérea, de hacer una exploración. Nos dice, vi unas embarcaciones, pero como el avión era muy rápido, tengo que hacer otro vuelo, prepárenme el avión Catalina, que es un avión de reconocimiento lento. Y enciéndame el aeropuerto lo habíamos apagado por razones de seguridad. Diciendo esto, y vemos una bola en el cielo, una bola de candela, en el mar, estalló el avión de Orestes Acosta. No sabemos si fue un accidente, si fue tumbado por un avión yanqui, nunca se supo. Empieza a amanecer, me acuerdo del cielo aquel rosado, es como en Oriente sale antes de ponerse blanco, claro. Y vemos que viene un avión cubano. Inesperado, no, nadie esperaba un avión. Pero se acerca y empieza a disparar contra el aeropuerto. Entonces ellos se retiraron y nosotros nada más tuvimos algunos artilleros heridos. Y sí nos destruyeron algunos aviones, Catalina, que él había pedido, y otro, un avión de transporte y otra avioneta. Por la bomba y algunos artilleros heridos. Y después supimos que los mercenarios no se atrevieron a desembarcar cuando vieron la movilización en la costa de Baracoa. Para nosotros la dirección principal, no ya en caso de los mercenarios, sino de la invasión yanqui, era desde luego Santiago de Cuba. Y además ya históricamente habían desembarcado por Siboney. Ahí tenemos 23 batallones desplegados en lo que llamamos la dirección Santiago, la dirección principal. Inmediatamente Raúl, temprano, serían las 7:30, las 8 de la mañana, habló por radio, un discurso muy enérgico, denunciando la agresión que habíamos sufrido en el aeropuerto de Santiago. Y la batalla aérea victoriosa, diría yo, que ahí habíamos sostenido con los aviones camuflados
de nuestro y eran del enemigo, y llamó a la movilización general y a dar instrucciones de no solo los que componían las unidades, sino las organizaciones de masa, la lucha total y mantener la producción, desde luego. Es decir, todas las indicaciones muy precisas, un discurso muy emotivo, no era para menos en la situación en que lo pronunció, muy completo, pienso yo, y muy combativo. En los primeros meses de la revolución, la CIA se esmeró a fondo para acabar con la revolución, como continuidad de lo que había hecho desde antes del 59 para evitar el triunfo. Según los propios documentos, los estudios realizados sobre este asunto por el inspector general de la CIA, Lyman Kirkpatrick, esta operación subversiva comenzó a organizarse desde agosto de 1959. Ya desde septiembre, en el periodo septiembre-diciembre, internamente por la CIA, en unión, en conjunción con el Departamento de Estado, realizaron un amplio estudio sobre las circunstancias, las realidades de Cuba, como resultado de lo cual el estudio minucioso de su documento posibilitan afirmar que ya para el 11 de diciembre de 1959 había sido elevado al director general de la CIA, Allen Dulles, por parte del jefe de la División del Hemisferio Occidental de la CIA, J.C. King. Finalmente, esta propuesta fue aprobada el 17 de marzo de 1960 por el presidente Dwight D. Eisenhower. Es curioso, las notas acerca de la reunión en que se aprobó este plan, él dijo que no conocía una propuesta mejor para acabar con la revolución. Llega el primero de enero y aquello fue histórico para nosotros. Y en mayo llega la primera visita de Fidel a la Ciénaga, que llega a Cayo Ramona. Yo era prácticamente un muchacho, una gente joven de aquí, cuando sentimos el ruido aquel, gente de Siena, un ruido, un tareco aquel que bajaba. Cuando se tiró y que se bajó que en un brazo allí, empezó a conversar con la gente, a reunirse por aquí y por allá, todo el mundo salió como si hubiera bajado un dios. Primero pregunté cuántas casitas había aquí, el hermano mío le dijo la cantidad que había, le dijo, bueno, vamos a mandar a hacer 72 casas, que son estas casitas en la se hicieron, y entonces se hizo la cooperativa, se llamaba Antonio Guitera, que empezó ¿verdad? Con el INRA, y después pasó a esto, era Parque Nacional. Entonces miró las casas, unas casitas de guano y tabla, y caminó un poco para allá y para acá, nos preguntó si eran las casas de nosotros, sí, nos dijo que iba a mandarlas a hacer un censo entre El Lechal o Cayo Ramona, El Lechal y Bermeja. Y se hizo un censo y habían 70 casas de familia en estos tres batallas. Mandóse a la casilla, preguntó cómo era el transporte aquí, le dijimos que era una línea de ferrocarril hasta Covadonga, el ingenio. Dijo, por aquí voy a hacer una carretera y una carretera por aquí hasta Playa Larga. Y así, al poco tiempo ya teníamos todas las casas hechas y las carreteras esas hechas por ahí. Lo que él deseaba en la Siena era ayudar a los campesinos, maestros, médicos, escuela, carretera, luz eléctrica y un centro turístico, porque vio muy linda la playa, construir un centro turístico en este lugar. La vida era muy demasiado mala. Cuando nosotros vivíamos, como vivíamos, pues el gobierno anterior al triunfo de la revolución, es como decir horas de día y luego de noche. No había trabajo, no había carretera, no había luz, no había las atenciones que tenemos hoy. Comer lo que pudiera. Si hacía algún trabajito y podía comer un poco de harina comía. Y si el día que no podía, se podía comer un boniato, y el día que mucha gente no comía nada, nada se comía. Eso pasó, aunque mucha gente no lo cree. Mi pobre madre, pasó mucho trabajo, mucho, mucho, mucho. Pues criarnos a nosotros, nos tuvo que mucho de ellos, nos tuvo que regalar porque no podía regalarlo, no dárselo a la gente que lo pudiera tener, porque no podía, se le moría.
no es regalarlo, sino decirle, mira, fulano, tú tienes mejor situación como esa gente que estamos hablando, para que me tienen a mis hijos, hasta que yo pueda. Una ocasión de esa, tenía un niño de 40, de 40 y un día que iba a cumplir, que lo perdí. Por falta de recursos. Lo fui a llevar a la ONDE de Abreu, que era donde teníamos nosotros médicos ahí. Y sin pañal. Y un hombre en la guagua. Y me dijo, mire, señora, coge este periódico, póngase abajo ahí en el vestido, porque usted llega, un médico ya va a llegar. No tenía ni pañal. No tenía pañal. No tenía pañal, no se podía, no se podía. Una vida muy, muy dura. Fidel vino aquí por lo que es la parte de la siena, de aquí de Cayo Ramona. Vino y lo trajo aquí uno que le dicen Alejo el Moro, que hay poquito que se murió. Lo trajo en un camión por aquí, que aquí no había carretera, lo que había era un camino, por ahí, que venía aquí de Girón. Lo trajo aquí, de ahí fue donde salió la idea de hacer un centro turístico aquí en Playa Girón. Y enseguida se empezó a trabajar. Aquí la situación económica era muy dura, aquí no había, como se dice a los cubanos, no había dinero con qué comprar eso. Y el comandante entendió darle el medicamento gratuito a los campesinos. Él estaba ahí en Guamá, y trabajando ahí, haciendo planes que ellos tenían, de aquí con la ciénaga. Todas las cosas que se hicieron aquí en la ciénaga, entonces ellos estaban ahí. Y entonces dice que él dijo, bueno, ¿y dónde nosotros vamos a cenar? Ya le dijeron ahí a mi papá, lo llamaron aparte, le dijeron que si era posible que el comandante viniera a cenar aquí con nosotros. Entonces mi papá le dijo que sí. Y entonces ellos se quedaron unos cuantos aquí ayudando ahí a mi papá a inventar, a ver cómo se sentaban las mesas, los taburetes, cómo hacían. Y entonces ellos se fueron. Después, como a las 6 de la tarde, viene Fidel. Y entonces le pregunta a mi papá que si él tenía el lechón para la Nochebuena. Y mi papá le dijo que sí. Y le dijo, bueno, pues vamos a ver el lechón. Y entonces en esta foto, aquí se ve donde ya después de la comida empezaron a cantar. Y se ve Felipe Socorro, que este después fue el esposo de Nemesis, que tocaba la guitarra. Y estaba, bueno, Fidel y Núñez Jiménez y don, ahí, oyendo las décimas que Pablo Bonachea estaba cantando para Fidel, que son estas, que se ven aquí, que están escritas aquí, la décima que Pablo cantó esa noche. Ya tenemos carretera, gracias a Dios y a Fidel, ya no muere la mujer de parto por donde quiera. Ahora sí es verdadera nuestra cubana nación. Porque el hombre de carbón jamás será explotado, porque a Cuba ha llegado esta gran revolución. Desde que yo era muy pequeña, recuerdo el árbol este, el algarrobo grande este. Mis hijos son muy buenos recuerdos. Son buenos y fueron un poco tristes porque cuando yo cargué a mi niña por primera vez en mis brazos, fue en el año 68 y mi mamá había muerto en el 61 en el camión. Me dio tanta alegría verla que conté hasta la edad que pudiera tener mi mamá, que pudiera haber estado al lado mío, porque a mí yo me puse muy mal y me hicieron una cesárea. Y entonces, pero fue bueno porque recibí mi primera hija. Tengo buenos recuerdos de Celia. Celia fue muy buena conmigo, muy buena, muy buena. Y tan buena que llegó a verme llorar y acostarme así en un sofá y poner yo la cabeza en sus piernas y ella acariciarme y decirme que ella tenía
una deuda con mi mamá, que ella la quería cumplir conmigo. Y yo necesitaba de ese cariño en aquel momento. El grado de vaya, como eran las ocupaciones que tenía Celia, y que pudo dedicar unos momentos, o unos momentos no, días, a calmarnos la tristeza de mis hermanos y la mía. Eso yo pienso que es insustituible en esta vida. Otro de los recuerdos mejores que tuve en mi vida fue cuando tuve esos zapaticos blancos en mis manos. Porque eran tantos los años que yo llevaba sufriendo por ellos, que cuando yo los tuve en mis manos, yo no le encontraba ocasión, porque mi mamá me había explicado tantas veces. Mira, Nemita, aquí en la Ciénaga, tú estos zapatos que hice. ¿Cómo tú te vas a comprar un par de zapatos blancos? Eso es para caminar por las aceras, por el pueblo. Era verdad, yo vivía un kilómetro del Batey donde podía lucir los zapatos. Luego, cuando ella me los dio, yo los vi tan lindos, me gustaba tanto, que yo era la que no le encontraba ocasión de ponerme. Eso fue un sueño. Sí, no, seguro. Mi memoria no me ha fallado nunca. Me siento muy orgullosa de hoy, al cumplirse el 50 aniversario, poder estar aquí en este mismo lugar y poderles narrar a ustedes la realidad de cómo vivíamos nosotros y qué fue la primera visita de Fidel a nosotros. Desde el triunfo de la revolución, Cuba, los dirigentes cubanos sabían que la Organización de Estados Americanos siempre iba a responder a los intereses de Estados Unidos. Por eso Cuba llevó su denuncia ante las Naciones Unidas del inicio, digamos, de la operación, como colofón de la operación subversiva que ya la dirección de la revolución venía percibiendo desde meses antes. El canciller Raúl Roa ya había mostrado sus dotes que le habían provocado que se conociese como el canciller de la dignidad. Pero en ONU brilló con luz propia al más alto nivel al poder demostrar que la justificación presentada en ONU por el representante diplomático de Estados Unidos era una falsedad. Podríamos decir que ese hombre fue en primer lugar engañado por su propia administración. Ese hombre tuvo que defender allí los criterios que eran la mentira que había organizado la CIA para hacer creer al mundo que aquellos ataques contra los aeródromos militares cubanos habían sido un resultado de la misma fuerza aérea revolucionaria, y eso había sido sencillamente en un acto que viola todo principio. Era haber pintado aquellos aviones de la CIA, aquellos aviones B-26, haberlos pintado como si eran de la fuerza aérea. Y el representante de Estados Unidos ante la ONU, Adlai Stevenson, se desgastó tratando de demostrar que era verdad aquella burda mentira. Yo no creo que Fidel Castro tuvo una espía, digamos, en la Casa, en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado. Fue la reacción de él a varias indicaciones, etc. Es muy inteligente Fidel Castro y reacciona los varios gestos de parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Hay un antiguo oficial de la CIA llamado James Wilco, vinculado a las acciones anticubanas, y él hace referencia a una provocación para hacer creer un ataque a la base naval en Guantánamo, una fuerza que debía infiltrarse dos días antes de la invasión por Playa Girón, por el sur de Oriente, a escasos kilómetros de la base naval en Guantánamo, con el uniforme del ejército rebelde de Cuba. En su conjunto, aquella operación subversiva había tenido acciones de asesinatos de jóvenes brigadistas, de creación de bandas de bandidos en las montañas, de introducción de armas explosivos por nuestras costas, de entrenamiento de una fuerza paramilitar en el exterior, de planes de atentado contra el comandante en jefe.
de guerra económica, de medidas diplomáticas de diverso tipo, y ese componente paramilitar concluiría, daría el punto final al, a aquella operación para el derrocamiento de la revolución. Lo más importante es que en la propuesta de J. Saquín del 11 de diciembre de 1959 se daba, se mencionaba que la tarea más importante para acabar con la revolución era la eliminación del comandante en jefe. Se mencionan otros dos líderes revolucionarios. Se menciona al entonces comandante Raúl Castro y al comandante Ernesto Che Guevara. La CIA se puso en contacto con la mafia de Estados Unidos de inmediato. Y ya comenzaron, ya desde el otoño de aquel año, comenzaron los planes de asesinato del comandante en jefe. El jefe de la CIA, que trabaja sobre Latinoamérica, que este plot no va a tener éxito sin el asesinato de Fidel Castro, Raúl Castro y Che Guevara. Lo interesante es que asesinar a Fidel Castro era el secreto más importante del plot invadir a Cuba, de la invasión a Girón. Había un plot especial que está paralelo a la invasión y llegó los fondos de este plot para asesinar a Fidel, para cortar la cabeza de la revolución, ¿no? Y crear un caos para crear una condición más fácil para éxito de la invasión. Tan secreto que, para empezar, aún no pasaron los detalles al jefe de la invasión, un tipo que se llama Jacob Easterlin. Easterlin me dijo en mi entrevista con él de los detalles de este plot de asesinar a Fidel Castro. Me dijo, ellos llegaron a mí, me pidieron $200,000 y ellos quieren de presupuesto tanto dinero, un cheque cada mes. Yo dije, yo no puedo pasar estos cheques tan grandes sin saber de qué se trata. Me dijo, bueno, tú no tienes un nivel suficiente alto en la CIA para saber estos detalles encubiertos, estos detalles secretos. Y él dijo, bueno, entonces yo no voy a firmar los cheques. Y finalmente pasaron a él la información. Este dinero es para pagar los mafiosos a poner un pastilla de veneno en el helado o algo de la comida de Fidel Castro. Falló el plot y falló la invasión. ¿Por qué Kennedy no hizo pregunta? ¿Por qué Kennedy aceptó? Kennedy estaba de hecho arrinconado. Kennedy no tenía posibilidad de cancelar esta operación. Kennedy tenía la necesidad políticamente que la operación tuviera lugar. Para decir, bueno, si fracasó es culpa de Eisenhower, pero yo lo hice. Aceptaron lo que le decía la CIA, la explicación un poco alocada de la CIA de cuál era la estrategia, y dieron el visto bueno a la operación. La CIA conspiró contra su propio presidente, contra el propio presidente Kennedy, para provocar la intervención militar directa del gobierno de Estados Unidos en esta operación. Ahí yo creo que está el germen de la intervención militar directa. Yo entrevisté al hombre que sustituyó a Bissell como jefe de operación encubierta de la CIA, Richard Helms, y me dijo, bueno, John Kennedy y su hermano Bob, a raíz de Bahía de Cochino, estaban como fieras. Lo que ellos querían era destruir a la revolución cubana, y si alguien dentro de la CIA se hubiera atrevido a decirle, mira, esto no es posible, esto no se puede lograr con las operaciones encubiertas, le hubieran dicho, mira, si usted no sabe hacerlo, nosotros vamos a encontrar a otro que sepa hacerlo, es decir, vamos a sacarlo a usted de su lugar. Y bueno, Bob Kennedy, que toma control de la CIA en lo que se refiere a las operaciones encubiertas contra Cuba. Ya no son los mismos jefes de la CIA que están al frente de esto, es Bob Kennedy. Y bueno, de ahí sigue toda esta embastida contra Cuba, todo este veneno contra Cuba, etcétera, etcétera. Y ustedes saben, es algo un poco alegórico, que el mismo día en que Kennedy es asesinado en Dallas, un agente de la CIA le está dando a un traidor cubano, ¿verdad?, un instrumento,
un bolígrafo con veneno para asesinar a Fidel Castro. Que lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario. Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Y por esta revolución de los humildes y por los humildes y por los humildes, estamos dispuestos a dar la vida. El ataque de ayer fue el preludio de la agresión de los mercenarios. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la inminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobarde ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios marchando a las casas de los milicianos. Formemos los batallones y pongámonos a salir al frente al enemigo con el himno nacional. Era abril de 1961. Yo era director de esta escuela de cadetes que ya había graduado unos meses antes al primer curso de cadetes de la Revolución. 55 oficiales se habían graduado aquí en aquella ocasión. A las 2:40, el que estaba de guardia me avisó en mi habitación que el comandante en jefe me llamaba por teléfono. Me ordenó que me trasladara a la escuela de matanza y al frente de la misma que pasara a combatir un desembarco que se estaba produciendo por la Ciénaga de Zapata. Vuelve a llamar al comandante. Hacía 8, 10 minutos o 12 que había llamado. Comandante, estoy tomando las medidas, estoy organizando la salida hacia allá. Vamos a tomar los mapas. Monté en el vehículo, salimos de aquí a Cuatro Caminos, directamente a la carretera central. Al llegar a Matanzas, ya estaba amaneciendo.